Atalayanos, bienvenidos a mi tierra en un nuevo video. Hoy por primera vez la Ciudad de México se va a convertir en ciudad gótica. Vamos a ver por primera vez la Batiseñal. No sé si va a ser proyectada aquí en la Torre Mayor de Reforma o va a ser en el cielo. Si es en el cielo va a ser algo espectacular. Pero vamos a esperar, ya nos faltan unos minutos y vean toda la gente que hay en esperar la Batiseñal. Esto es histórico, sobre todo para aquí, para la Ciudad de México. Vamos a esperar, ya faltan pocos minutos. Estos edificios son los más emblemáticos de la Ciudad de México. Los tres más altos y están en la avenida más importante de la Ciudad de México, Paseo de la Reforma. Chéquenlos. Chéquense toda la gente que está esperando este evento. Y vienen a ver a mí. Nos estábamos moviendo para ver si tenemos un mejor ángulo o si podemos ver la señal, porque de aquí no la vemos. Y sí, reflejada en el edificio. Vamos a esperar. A ver, Bruce. Estamos entre toda la gente que viene a ver la Batiseñal. Y sí, prácticamente como la pusieron en Madrid, aquí también se ve así igual. ¿Pensabas que iba a estar recibiendo? Sí, pues debería ser. Hubiera estado padre. Y es que sabes que en Madrid mandaron las fotos cuando hicieron la Batiseñal y era así casi igual. Entonces me imaginé que iban a seguir el mismo formato. Pero bueno, no importa. No, es algo. Esto es histórico porque por primera vez se pone la Batiseñal aquí en la Ciudad de México. Se convirtió en ciudad gótica, aunque sea por una noche. Thank you.
¿Cuántos fans de Batman? Hola panayanos, espero que les haya gustado este video y hayan disfrutado mi batiseñal aquí por primera vez en la Ciudad de México. Síganme aquí en la Atalaya de la Justicia, síganme en Twitter y suscríbanse a mi canal. Nos vemos hasta la próxima. Ah, nota, toda esta gente me viene a ver a mí.